Fuera bebé. Que me eduquen lobos. Bien, es el momento de los bebés del día. No, bueno, chicos. Bueno, ya directamente. Era un video de Segurola. Nunca tuve tantas ganas de un café como hoy. ¿Qué pasó con el sistema del café? De la moza que nos traía café de la esquina. ¿Sigue existiendo? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Vos querés un café, Daniela? Yo te invito. Bueno. Bien, mi bebé del día es, por supuesto, una serie que ya vio todo el mundo y me van a decir, ay, Malena, por favor, ¿qué es esto? ¿La columna de las series de Fito Mendonca? No. ¿Qué es esto, Malena, la serie? ¿Parte de la serie de Fito Mendonca? ¿De Femifito? No. Por supuesto que mi bebé del día es The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale. No puedo decir. Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. No, pero no puedo decir porque estoy mal de la nasalmente. Bueno, ¿cuánto más vas a robar con un problemita de resfrío? Bueno. Es mi serie favorita del último momento, la vi en 2 días, hasta acá todo bien. Se trata de un futuro distópico en el que las mujeres quedan fértiles, salvo por algunas que siguen siendo fértiles, y entonces las usan para como esclavas para las familias ricas, para que puedan tener hijos. Bien, hasta acá todo bien. Está basada en un libro de una señora muy feminista que yo no conocía. No me acuerdo cómo se llama porque tengo el teléfono lejos. Pero tiene muchos libros, así que voy a empezar a comprar todos. La serie es lo más feminista que vi en mi vida. Es espectacular. Sobre todo es espectacular el momento en el que está el cambio de paradigma en la serie. Que es que de repente empiezan a odiar más literalmente a las mujeres. Y ellas están comprando un café y la tarjeta no anda y el chabón le dice, salgan de acá, putas de mierda. Y ellas, ¿qué? ¿Cómo no vas a...? O sea, ¿cómo eso empieza a suceder? Esa parte es muy interesante. Bueno, y después es básicamente una historia de esclavitud. Claro. Son esclavas, con todo lo que eso significa. ¿Y qué pasa? Es una parte de una religión nueva también. La protagonista, que se llama Elizabeth Moss, que es como la chica que está en las mejores series del mundo. Sí, es Peggy de Mad Men. Sí, está la detective de Top of the Lake. Y no es tan buena Hay actuando. Una muy, o sea, buena película, pero no sé por qué de está ella. Tanto. Uy, les voy a recomendar eso mientras la voy a buscar. Una película que actúa ella, que está en Netflix, increíble. No, sí, para... está bien, pero no sé. No, tiene una cara rara. Cállate, pero no me justamente. Que tenga... Es buenísima, es una gran actriz. ¿No viste Mad Men? Vi Mad Men. ¿Toda? No, toda no. Hay que verla toda. En esta también, en esta está muy bien, ¿eh? Siempre está muy bien, es muy correcta. Pero vos decís que por qué ella. Claro, porque vos. No hay una plasticidad que la caracterice como que yo. La oronda de la buena actuación, Meryl Streep, que la ves en distintos colores y siempre hay una propuesta osada, digamos. Sí. En el caso de ella me parece que hay como una... Un tono, claro. Es otra escuela también, es común, pero es tan buena, a mí me encanta. En esta, en The Handmaid's Tale, no la puedo decir, lo que sucede es que sí hay varios colores porque está en el cuando es feliz y cuando está esclava, o sea, claro. Porque hay flashbacks y qué sé yo, pero bueno. Lo que me rompió el corazón es que Elizabeth Moss, es Elizabeth Moss, es de la cienciología. ¿Qué? Y entonces le hicieron en su Instagram un paralelismo entre... Mirá que lo que vos... No, será muy... No, la serie esta que vos protagonizás y con la que me imagino habrás reflexionado un montón, no sé, ¿te hace acordar a la cienciología? Y la gran boluda... Porque, ¿qué dijo? Y porque lo que sucede con la cienciología es que tiene muchísimos años en Estados Unidos. Entonces hay personas que son... O sea, es su religión desde que son chicas. Claro. O sea, lo mismo pasó con... Hay un documental ahora de Leah Remini, que es una comediante yankee, que ella creció en esa religión. Claro. Bueno, también nosotros crecimos en el catolicismo sí. Y nos fuimos. Y no nos metimos en la cola. Claro, no es tan difícil. Tampoco... Bah. No, la defendió. Dijo como que no era lo mismo. No pudo defenderla con demasiados criterios. Seguramente ella está muy aconsejada de no hables nunca de que sos ciencióloga. Entonces contestó a penitas, pero salió en todos lados que defendió la cienciología. Así que el corazón
Destrozado Destroyed. Tengo. Destrozada estoy. De Elizabeth Moss tengo para recomendar una película increíble que la pueden encontrar como El amor perfecto no existe o The One I Love. Es increíble. Habla sobre, bueno, es una historia flashera, pero sobre las parejas, sobre el elegirse, encontrarse, el bueno, es realmente muy buena. No sé por qué mucha gente no la conoce, está en Netflix. The One I Love, búsquenla porque es espectacular, bueno, para entender muchas cosas de las parejas. Y está Trainwreck, también de Amy Schumer, que me encantó, me pareció graciosa y divertida y del amor. Es una comedia romántica que, a vos, es para vos, Daniela, que el otro día querías ver una comedia romántica de una chica que se despierta y va a trabajar en Manhattan. Bueno, es esa, pero con buenos chistes. Tenés que verla, Trainwreck. Te mando un beso, Luca Fauno, te quiero, que él me apunta todo desde ahí. Me contaba bastantes cosas sobre... Bueno, que mañana en la Marcha del Orgullo a las 13 horas se va a desplegar el lazo enorme rojo por la ley de VIH, porque el 30 de noviembre se caen estos proyectos por la nueva ley. Hay dos proyectos, uno en Senado y otro en Diputados, que tienen que pasar por tres comisiones antes del 30. Si no es así, se caen. El año que viene hay que empezar todo de nuevo. Y bueno, un bajón. Así que te mando un beso, que me estabas contando eso. Voy con mi bebé yo, que es algo que compartí en las historias. Y va a suceder hoy a la noche. Pueden ir a esto, dejar la bici en la puerta de Matienzo y venir a Moronada. Hay una cuenta que les recomiendo que sigan en las redes, que se llama Pedalea como una piba, que son grupos, chicas que se juntan a andar en bici, grupas, chicas que se juntan a andar en bicicleta, que es distinto, la verdad, por estos detalles que decimos siempre. No es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo masa crítica, que gente que el otro día pasó y eran todos chabones, que chicas pedaleando todas juntas, ocupando el espacio público, cuidándose entre ellas y juntándose también para conspirar entre mujeres, que siempre es bueno. Compartieron esto que sucedió. Belu volvía en bicicleta a su casa después de una cena. Dos varones la atacaron en la calle, le patearon la rueda y ella cayó al piso. Vio un auto con la puerta abierta, salió corriendo y zafó de que se la llevaran. Después, tres efectivos le tomaron la denuncia, hablaron de un intento de robo. Belu, todavía temblando, dijo una, dos, tres veces que no fue un intento de robo, que no le tocaron ninguna pertenencia, la bicicleta quedó tirada y ella vio el auto donde iban a subirla. Lo que usted está haciendo es una suposición, dijo uno de los efectivos. No, me patearon la bicicleta y estaba ahí el auto, iban a agarrarme. No hay manera de saberlo. Imagine que para usted es sospechoso un auto con la puerta abierta, pero para el fiscal puede ser sospechoso que una chica de su edad ande en bicicleta a esa hora. Entonces, hoy a la ¿cuál era su edad? ¿Cuál es la edad en que es sospechoso? No, ninguna. Me da mucha intriga cuál es la edad sospechosa. Bueno, si es 97, o sea, de 97 en adelante es sospechoso. Andar en bici. Así que hoy a las 23 horas, las pibas lo pusieron con X, así que están invitados todos a acompañarlas. Se dan cita en Congreso para ir en bicicleta a la comisaría 38 de Flores. En Plaza Congreso, entonces, hoy a las 23 horas para ir hasta la comisaría 38 de Flores, todos juntos. Hacer sospechosos, básicamente. Es decir, cuando alguien te viene a denunciar que se la quieren llevar, podés investigar algo y no para ir a comer pizza o hacerte una paja o pegarle una coima a una trabajadora sexual, a tomar la denuncia como corresponde y sabes escribir, mono de mierda. Así que sospechosos, una piba en bicicleta, hoy a las 23 horas en Plaza Congreso, acompáñenlas y búsquenlas en redes. Si andás en bicicleta, van a ser tus mejores amigas, pedalea como una piba. Ese es mi bebé. Muy bien. Mi bebé está relacionado también con esto, porque creo que mi bebé es, obviamente, la celebración hoy del Día del Militante, ¿no? Históricamente, el Día del Militante aparece por la vuelta de Perón a la Argentina, pero me parece que, en este sentido, ya trasciende, ¿no? Hay un Día de la Militancia. Si bien no creemos en los días de y demás, me parece muy importante enfatizar que hoy en día hay una dificultad real. Que es decir, bueno, ¿cómo se es militante en este nuevo paradigma, en esta nueva realidad, en donde ni siquiera el sistema político puede ser explicado? ¿Qué es la política, no? ¿Cuál es el vínculo nítido con eso que, digamos, en algún momento era una representación, en un inicio de clases, ¿no? La política emergida como este carácter de clases. Y hoy en día con una transversalidad bien difusa, ¿no? Porque no hay una explicación lineal, sino no podemos entender cómo masivamente se vota al gobierno más oligárquico que tuvimos desde la dictadura. Entonces, en ese sentido, me parece que aparece esta pregunta y la verdad que yo no tengo muchas respuestas respecto de qué es militar hoy o qué es ser un militante. Ser un militante de la causa que sea, ¿no? Porque pensemos que se puede militar
una multiplicidad de cuestiones, de lógicas, de discursivas que exceden a la práctica política. Es decir, esta radio, por ejemplo, se caracteriza por la militancia feminista. En ese sentido, no hay un compromiso electoral, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante hoy en día empezar a rever de cómo construir estas militancias, cómo sostener estas militancias. Lo primero que me aparece es una cuestión que es, bueno, militar necesariamente no es compartir un estado en Facebook, ¿no? Porque aparece muchísimo esta nueva militancia que, envalentonada desde la vida digital, ocupan ese lugar previsto, que es, bueno, el poder ya tiene, digamos, un lugar para contener esa discursiva que es apretar un botón. Entonces, en ese sentido, intuyo que necesariamente hay que retomar, pese a que la vida pase cada vez más por lo digital, la necesidad de poner el cuerpo en esas militancias, sí, ¿no? Y también los encuentros de mujeres, esto que mencionábamos recién, de decir, bueno, acá pasó algo, entonces la gente se reúne alrededor. Quiero abrir un mini paréntesis con esto de, la verdad es que uno como feminista dentro del feminismo, eso es lo que abunda afuera, no me voy a poner a criticar cómo las pibas van llegando y cómo van siéndolo. Pero dado que estamos acá y que nos escuchamos de nosotros, sumo algo a eso, que es con el feminismo también pasa. Es muy fácil identificarse en contra de la violencia machista y que quede también en lo digital. O que quede en ese nivel. Y en muchas pibas también pasa. Y la verdad es que el feminismo, frente a otras militancias, es el único que, bueno, otros también, pero particularmente porque se mete en todas las áreas, que es un ejercicio donde implica que te cuestiones cosas a vos, que te partas al medio y que te metas el dedo en la llaga, y otras cosas que con otras militancias pueden quedar en un plano en el que das hacia afuera, pero no se mete hacia adentro. Y a las chicas les recomiendo eso. El feminismo no es solo la parte divertida, aguerrida y de compartir con lo que estamos en contra. Es cuestionarte todo y darte cuenta en todo lo que estás equivocada para con vos misma, para las otras mujeres y en las relaciones con los varones. Que esa es la parte que más cuesta. Eso quería decir. Me parece que entonces cabe la pregunta de cómo se milita hoy en día. Sí. Me parece que es muy necesario retomar esto y rever la historia en términos de la historia de la resistencia. Y en este sentido, siempre enfatizo una y otra vez que en Argentina tenemos un privilegio, que es la existencia de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, frente a eso, no hay de ninguna manera comparación posible para escandalizarse o escapar a una vida en discursiva, digo, porque de alguna manera muchos sienten que se pasa un momento ahora muy crudo. Bueno, seguramente es un momento político muy crudo, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, hay, por ejemplo, está Pudú preso y torturado en la cárcel, porque esto hay que decirlo, al tipo lo están torturando en la cárcel, tiene su celda empapelada con fotos de Macri, le tiran ratas a propósito, no tiene sillas en su celda, está la segunda línea del kirchnerismo torturada en una celda, y es un momento absolutamente crudo en esos términos. Pero no nos olvidemos que la historia de este país ha tenido momentos de absoluta oscuridad, y que afortunadamente de esa oscuridad total han salido un ejemplo histórico de resistencia y militancia como son las madres y las abuelas. Entonces, en ese sentido, no tenemos excusa para decir, bueno, necesariamente hay que comprometerse frente a lo adverso que sea el clima para poder construir una nueva discursiva y una nueva lógica. Absolutamente. Exacto. Muy bien. Ya venimos. Furia Bebé. Dando vueltas todo el tiempo por mi garage. Necesito una herramienta en especial. Hubo un cortocircuito en mi motor. Ni siquiera me funciona el encendedor. Hace tanto tiempo que soy así. Yeah.
sensación. Consumido dentro de mi depresión. Hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parar. Necesito un sentimiento en especial. Necesito un sentimiento en especial. Bebé, berrinche, armado. Keep that face back to the dark hole. Hear the barking in a rocking sound. Who needs to greet and stay your pay to play the overwhelming underground? Keep that face back to the dark hole. Drink to me and pay another round. Con Chupete. Un Furia Bebé. Bueno, ya falta poco. Cada vez estamos más cerca de que nazca Jesús y meterlo en un pesebre, hermano. No, de darlo todo a cielo abierto. El viernes 8 de diciembre, Futurock va a mudar su radio al patio del Conex a un día completo de transmisión. Desde las 13 horas, Carita Chiquita, Julia Mengolini, Darío Schoenschreiber, Pepe Rota Cadete, yo, la Rechimusi, Fito Mendonca, Noelia Custodio, bueno, vamos a hacer un día normal de radio, bueno, lo que podemos, pero a cielo abierto. Va a haber invitados especiales, cruces de programas, sorpresas y sobre todo estar juntos con nuestros oyentes y oyentas, que son el principal sostén de nuestra radio y siempre es una alegría encontrarnos con ustedes. Las entradas están a la venta en Ticketek
Y, por supuesto, si sos socio de la comunidad, hay un precio diferente para ti, ingresando el código de descuento, que está compuesto por las cuatro primeras letras del apellido y las cuatro letras del número de socio. Ejemplo, para González, número de socio es 152, entonces el código es GONS0152. Ese es tu código, lo repito. Tenés un código de descuento que ingresás cuando te metes en Tiqueteca a comprar la entrada. Sí, exacto. Y ese código está hecho por las cuatro primeras letras de tu apellido y las cuatro letras del número de socio. Sí, en realidad, como hay muchos socios que obviamente no tienen cuatro números, porque se hicieron socios, no sé, está el socio 10 y está el socio 500, sí. Lo que tiene que hacer es agregar los ceros adelante para que queden cuatro dígitos numéricos. O sea, el código tiene 8 caracteres, cuatro primeras letras de tu apellido y 00 y tu número, o 0 y los tres números. O sea, la idea es que queden cuatro números. Y hay mucha gente que todavía, como no tiene la credencial, porque no la vino a buscar o porque no le llegó o se hizo socio hace muy poquito, nos pide por mail y nosotros le pasamos el código, así pueden comprar con descuento las entradas y nos preguntan cualquier cosita al mail de la comunidad. Exacto. Va a ser un día de picnic con Futurock, transmisión de radio en vivo, viernes 8 de diciembre en Patio del Conec y no se suspende por lluvia. Furia. Bebé. Sonajeros. De plomo. También me gusta con lluvia, todos adentro, apretados. Apretaditos. No, olor a culo no va a haber porque Dani, la gente... vos tenés olor a culo. Bueno, se sabe que no. No sé que estoy con la lluvia yo hoy, que estoy con ganas. Tengo ganas de que llueva. ¿Será que no tengo nada que haga calor? Toda la ropa negra tengo yo, no puedo vivir el verano. Yo tampoco. Todo negro tengo yo. Yo también. Eso decía Dani Jiménez y Pergolini. ¡Qué asco! Es básicamente de donde yo vengo, derecho. De esa línea. Es esa línea que yo sigo. Dani Jiménez, Pergolini, Feynman. Y Lespi no es de esa línea. Feynman, no. ¿Cómo se llama este señor? Charles Manson. El que estaba con, ¿en cuál es? Con Pergolini, Eduardo... De la Puente. Ay, de la Puente. De la Puentista sos. Me hizo... Gente de remera negra, gente de remera con banda. Me hizo ruido. Bueno, te digo... De Caro. Tengo una... No, De Caro es otra línea, es más pasiva. No sos nadie, pichón. De la Puente me hizo ruido toda la vida. Me extraña mucho que no hayan saltado. ¿Dónde están las víctimas de toda esa gente? Ya va a pasar. Bueno, la lastimó un poquito bastante a Andrea Rincón, ¿no recuerdan ese episodio? No me acuerdo. ¿Qué le pegó? No, la ninguneó y le hizo como que no tuvieron nada y... Y Rincón le dijo, dale. Dale. También denunciamos forros acá, ¿eh? Querido, querida. Porque también hay que decirlo... Vamos a leer los mensajes. Déjame terminar con eso también, escucha. Hay un nivel de forro en que nosotras creemos, y digo ahí nosotras... que es simplemente un forro. Ahora, cuando estamos hablando de varones y mujeres, no se puede dejar la cuestión de género aparte. La verdad es que hay ciertas forradas que no las puedes tomar como algo aleatorio, que ese forro es algo más y pasa a ser parte de lo mismo. Así que los forros también van existen. Al infierno. Bien, vamos a leer mensajes entonces a @futurock, porque no nos dejan no tener nos dejan, cuenta viejo. Propia del programa, porque así son. Porque saben que de momento en que nos dan una cuenta propia, nosotras nos vamos a la radio con vos. ¡Vicky Putelli! Dice, encargada del departamento de Management and Manufacturing de Infusiones Energéticas. Me encanta, me porque yo necesito café y no me lo dieron. Algo. Son las 5:30 y yo nunca me tomé un café. Nati Carmela dice, vamos a terminar todos escuchando Futurock. Que gracias a que la bancan los oyentes. No corren la suerte de los que están en los medios hegemónicos. ¿Hegemónicos? No, tampoco. Me no encanta tanto. Este puesto, atención. Me encargo de juntar las tucas que la Bimbo y Noelia dejan por ahí para que nunca le falten las flores. Me gusta. Cuidado con este cargo. Está bien, si querés juntarlas, pero fumate la voz. Yo soy una señora de 37 años, no me voy a andar fumando una tuca sucia. Yo las tucas le pongo filtro para aprovechar hasta el final y después la tiro. Porque se tira. Carlita dice, community manager de la comunidad VIP, no la de los pobres que pagan 100 pesos. Esto también necesitamos. Es bueno. Matías en Tartara se postula cosas que no tiene, no va a ser, no lo vive en el presentismo porque vive lejos.
Además de esto, soy muy bueno haciendo mate y café express. Claro, no. Se encargado de infusiones. Eso, sí. Mamá, tienes que sentártela. O sea, yo quiero tener el bar hace un montón que estoy pidiendo... Un la buen bar acá. Concesión del bar. Ay, cómo me gustaría, Bimbo. Ojo. Llegate y es que sería... con un barcito. Con vos es que sería tan... todo el día ahí. No, no voy a estar sentada como la señora del baño. Voy a estar... Sí, vas a estar como... O sea, si lo pones, es para que te comportes como la señora del baño. No, si lo pongo... Yo quiero estar con pañuelos bueno, en la cabeza. No me interesa. Delantales, no horneando, me interesa, cocinando no me interesa, unas no. tartas todos los días. Tartas, verduras fabulosas. Perdón, ¿en qué momento lo vas a hacer esto? Porque no... Hago a la mañana y vengo para el almuerzo y la tarde. Tenés que estar todo el tiempo entrando y viniendo como que cocinás en tu casa y venís. No te rías, Malena. Pero hay mejor cocinada en la cocina de acá. Puedo cocinar acá. Pero no hay gas acá. Las propuestas son unos frescos sándwiches gourmet con cosas que yo voy a seleccionar. No, cansa, el sándwich cansa. Tenés que tener un plato del día, un buen guiso. No, hay sanguchinos todo el tiempo para la gente como yo que desea sanguchina todo el tiempo. Unas tartas, buenas tartas. Eso me gusta. Unos cupcakes, bananas cakes. Eso es... Y después unas panquequinas siempre para ponerles nutelas, vamos a echar, o unas frutas. Para un snack. Para ese snack. Y después también ofrezco opciones más naturales como frutas cortadas. Me gusta. Para mí tendría como que manejar... Como un buen cate puedo hacer. Cafés con leche licuados. ¿Por qué no haces frapus bimbos puedo hacer. Sí. Frapus bimbos sí, se está necesitando. Ahora lo que a mí me preocupa es lo que vos vas a tardar en hacer todo no, eso. No, rápida en la cocina. No, rápida va a ser. Ahora, lo mal que te va a atender... Lo agresiva que va a estar. ¡Bueno, no doy más! ¡Tomá! La atención al público no es mucho. Es que a mí, ¿sabes lo que me parece bien? Que tendrías que agarrar todos los servicios de la radio. ¿Por qué? Que ofrezcas rollitos de papel higiénico para el baño. No, no. Todo lo que es servicio. Mira, no, si hay, sí, le he tomado un odio. Tampoco la boca, ¿qué? Me pasó en Rosario. Veníamos de Córdoba. Con los culos, una compota, las dos... No le había vomitado dentro de una bolsa. Lo que es una guerrera del espectáculo, Nos compré dos sándwiches de Subway. Nunca más voy a comer en sándwich. En Subway. Subway. Le compré un sándwich. Yo duermo en el micro muerta casi voy. Por si chocamos en la ruta. Me despierto y Noelia la veo yendo a agarrar una bolsa de Subway. Le digo, ¿vas a comer ahora? Hizo, ¡brap! Ya se lo había comido. Y ella siguió como si nada. Vomitó en la bolsa. Dejó la bolsa tirada. Pero vomitó ¿Por qué? Un Subway. Ah, el Subway le cayó mal. Le cayó pésimo y vomitó. Y bajamos en un lugar... Está llamando a la gente de Subway que quiere... Que se mueran. Peregrinando por pueblo. Parábamos en, no sé, Castores Muertos, cualquier localidad. Y llegamos a la estación... Castores Muertos. Llegamos, lindo pueblo. Llegamos a la estación de Rosario, con los culos en compota. Noelia va a mear. No nos querían dar papel, sino dábamos plata. ¿Dónde está la sororidad? Dábamos no tenemos plata. Plata acá. Acabamos de bajar. Y de indignación no meamos. ¡Qué porquería! La señora del baño es la primera señora que tiene que ser sorora. Pues yo poneme un policía, si no me vas a cobrar el baño. Exacto. Así que denuncio a todos los a todas las rosarinas que vayan a la estación y le digan a la señora del baño, vos no sos sorora, y le meen alrededor. La señora del baño, del viaje... Rudy Chernikov tenía un espectáculo llamado El Señor del Baño. ¿En serio? Sí. ¿Por qué es eso? Cuando fuimos a Chaco, la señora del baño, del parador, tenía también una pava eléctrica para ofrecer agua caliente para el mate para la gente. Claro, eso es una señora del baño. Agua, es muy poquito porque en general hay dispensers de Taragüí para... Mira, bueno, Marina, la era verdad... Era más chiquita la estación, ok. Leyeron a Diamantino porque es algo... Dice, tiene mucha razón lo que dice. Mi puesto en Futurock sería ocupar el puesto de marica porque está vacío por el... Falta una Esto buena es verdad. Marica. Faltan pasivas. Hace falta otra camarada del conurbano acompañando a Maru también. Va ganando. También dice Reu Fernández, me postulo para contador de bucaqueadas, que necesitamos, no, porque necesitamos. Nos están bucaqueando. Permanente. Alguien con un buen Excel. Desde la diligencia, que no se sabe bien quién es, hasta el último lagartija que no paga los 100 pesos, todos nos bucaquean, todos contra Furia Bebé. ¿Esto qué es? Hola, soy Sergio. No, hola, soy Laura, organizadora de vituallas. ¿Qué son las vituallas de Futurock? Vituallas son pequeños porcioncinas. Vituallas son como platicos. ¿Qué? Viandicas son vituallas. Me encanta esta persona. Bueno. Viandica, yo también me puedo ofrecer. Viandas. Miren lo que voy a decir. Yo sé que... Es para los oyentes. No, no, este vas a querer vos, Danila, este puesto. La voy a buscar a Bimbo a la casa y la llevo me para que se ganara a todos los días. Ganó. Ganó Ornella el kit de Miss B. Me gusta. La Ornella, yo no, y si quieren los oyentes volver a empezar a
mandarme unas alertonas. No, este juego, Danila, no, gracias. ¿Por qué? Ornella ganó el premio. Y acá una putarreja o un putarrejo que nos usa de excusa para decir cualquier cosa. Catadora de happy comunistas. Querida, si a vos te gustan las happy comunistas, eso no es ningún puesto. A nosotros no nos sirve de nada que vos te pongas a chupar pijas comunistas. Se hacen los vivos. Y lo que falta en esa radio... El comunismo funciona, en teoría. Lo que hace falta en esa radio es un área de masajes. Porque esa furia bebé debe dejarlos muy contracturados. Más si laburan un feriado. Así que se ofrezca Julieta Gasola. Pero bueno, yo creo que lo que más necesitamos es el tema de... Del chofer. Un fercho. Sí, para Bimbo. Y Vicky dice... Bueno, eso, porque... Sí, no van a contratar a esta persona. Por lo menos que alguien me llame, Danila. Yo quiero ser columnista. ¿Puedes dejar de romper la magia de que no vamos a contratar a esta persona? Sí la vamos a contratar. Ojalá. Yo quiero ser columnista de espectáculos de Futurock y hablar de farándula. La Tauro de la Futu. Chicos, nosotros hablamos de... permanentemente. Sabemos más que la Tauro, que los mismos que están en el y show. Y vuelvo a decir que la indignación que me supone... El unfollow de la China Suárez, tanto a Nico Vázquez como a Jimena Cardi, yo no doy más. Porque una foto circunstancial en un evento, una foto de compromiso, Martín, una foto que claramente es de compromiso, rompe una amistad entre la China Suárez y Jimena Cardi. Pero vos no entendés lo que hay ahí atrás, hay pasión. ¿Cuánta gente hoy está diciendo? ¿Cuánta gente se compromete? Está rompiendo el caretaje. Está diciendo, ah, sí, vos no sos de mi pandilla. Conmigo no cuentes más. Estas pandillas, ¿por qué no dicen quiénes son? ¿Y quién está dentro de qué pandilla? ¿Por qué no aclaran? Digan cuáles son las pandillas. Una es Pampita, otra es la China Suárez. ¿Y alrededor quiénes están? No, Nicole es otra pandilla. Porque hay tres pandillas, entonces. Hay tres pandillas, entonces. Y con Nicole está Flavio Mendoza, seguro. Seguro. Y con Flavio Mendoza está, por ejemplo, Gisela Bernal. Bueno, se pueden construir unos árboles genealógicos. Vamos a hacer los árboles genealógicos. Danila se va porque está haciendo la gran viña de esto a ustedes. Esto a la gente no le interesa. Mirá, Danila. ¿Quién me trajo este café? Tengo que pagar esto. Maru. Esto es Justice, qué moderno. Me encanta, civilización.